Y ya comenzamos con la ampliación de nuestras principales noticias, con productores y trabajadores empeñados en contribuir al desarrollo económico y también al bienestar de los habitantes de su territorio. Diálogo este jueves el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el municipio espirituano de Cabaiguán. Veamos los pormenores. El municipio espirituano de Cabaiguán es una plaza fuerte en el país en lo que a producción de tabaco se refiere. Al encuentro de dos de sus principales exponentes, llegó este jueves el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien continúa las visitas para evaluar las prioridades de cada territorio en el orden económico, político y social para el presente año. Alex Raúl Castañeda Llanes obtiene hoy rendimientos superiores al 70% en el tabaco de capa con destino a la exportación. Este joven campesino, cuyas tierras pertenecen a la empresa agroindustrial Cabaiguán, forma parte también de un grupo de 11 productores de avanzada con resultados sobresalientes en el plátano y otros cultivos. Un ejemplo, consideró el mandatario, que es necesario convertir de excepción en regla para así poder asumir los formidables desafíos que enfrenta la nación caribeña en materia de producción de alimentos. Porque mirándolo de otra forma, si todo el mundo estuviera produciendo con él, no había problema. Ni en Cabaiguán, ni en Santa Espíritu, ni en Cuba. Él ha logrado, presidente, también el plátano, tener la escalera, que él cosecha plátano el año entero. El año pero ese plátano está terminando. ¿Y la yuca la tienes también por escalera? También la tengo, en menos escala, pero bueno, también tengo, cuando no vendo, tengo para el consumo. ¿Tienes gallina? ¿Tienes esto lleno de gallina? Sí, gallina, tengo carnero, tengo 100 y pico carneras. ¿Así siempre tiene producción? Yoandri Rodríguez Porra, por su parte, posee 5 casas de cura controlada que le permiten realizar en solo 21 días el proceso completo de la cura del tabaco, que en condiciones convencionales demoraría unos 3 meses, lo que eleva sensiblemente sus rendimientos. Es esta una tecnología totalmente automatizada con la que solo cuentan 9 productores en todo el país, 3 de ellos en Santi Espíritus. Por sus resultados productivos, Yoandri fue seleccionado como hombre habano en 2023. Cabaiguán es también sede de Laminados Concepción, un emprendimiento familiar liderado por el tornero Alexis Concepción Santos y que se dedica a la producción de tablas laminadas de cedro para envases de tabaco y otros productos como ron, café y alimentos ligeros. No hay en el mundo una tecnología diseñada específicamente para hacer láminas para el tabaco. Cogen esas otras máquinas grandes laminadoras, una lámina y la recortan en pedazos, pero nosotros lo hacemos ya específica a la medida del tabaco. En máquinas fabricadas por ellos mismos, confeccionan también artículos para la hotelería, entre los que se encuentran juegos de cubiertos desechables y para la salud, como depresores linguales y espátulas para la realización de pruebas citológicas. Su trabajo posibilita la sustitución de importaciones tan necesaria para el país. De igual forma, contribuyen a elevar el desarrollo social de la comunidad donde radican. El último punto del recorrido por este municipio espirituano fue la refinería de petróleo Sergio Soto, una entidad que el jefe de Estado calificó de estratégica para los planes económicos del municipio, la provincia y la nación. Su director, Mijail Bonachea Crespo, explicó que hoy la fábrica procesa crudo proveniente de la costa norte de Mayabeque y Matanzas y del yacimiento Pina en Majagua para producir nafta y solventes reductores de viscosidad, líquido asfáltico de alta calidad, fuel oil y diésel, entre otros derivados. Pese a la inestabilidad en el suministro de crudo nacional, no renuncian a cumplir sus planes productivos para 2024 y avanzar en la solución de diferentes problemáticas de la planta y sus 270 trabajadores. Son diferentes ejemplos e historias de vida que tienen un denominador común: la voluntad de contribuir desde el municipio a la recuperación económica que tanto demanda la mayor de las Antillas. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.